Muy buenas a todos, soy Rusir y os traigo el capítulo número 5, creo que es el 5, o sea, si no es el 5, pues ya habréis visto la miniatura, que es otro, de Titanfall 2 para PC. Y bueno, estamos aquí con, pues esto, con el con, en la base esta, pues, ciudad en la que hay, bueno, o zona científica, donde podemos hacer viajes en el tiempo así, pulsando un botón. Y es bastante gracioso. Y creo que me están disparando ahora, así que vamos allá, vamos a darle caña. Hostias, ostras, ostras. Ahí, ahí, ahí estamos. Vale, estamos ahora en el pasado. Hay que ir por aquí. Y es una rayada porque esto es. Esto es A ver cómo está esto. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡No, no, 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 no! Me cago en todo, tío. Me cago en todo, ¿eh? ¿Y aquí abajo qué hay? Madre mía, tío. Ay, 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 ay. De ser la única oportunidad de probar el poder del arca. Turón 6, prepara el arca para entrega. Ah, vale, ya. Ya sé cómo es esto. ¿Alguien lo ve? Ay, 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 ay. ¿Tenemos refuerzos? Toma, mamón. Vale, por aquí no hay que hacer nada, a ver. Estoy un pelín rayado, ¿eh? Vale, hay que ir ahí, mayor. Hay que ir ahí. Anderson, registro 342. La fuente de energía del arma plegadora se llama el arca. No parece que hayan perfeccionado la carcasa. Esta está vacía. El arca debe de estar en otro lugar. Aquí, Anderson, corto. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver. Y si yo ahora hago así. Arca preparada para entrega y en ruta hacia la sala de pruebas. A ver, vale. Vale, hay que ir por allí, creo, ¿no? ¡Ostras! Ay, perdonad. Oye, voy a tener que cambiar el arma. No, esta no me gusta, no me gusta, no me gusta. Había por aquí un sitio para donde había armas, ¿no? Ah, creo que era. Sí, creo que era aquí. Aquí era, sí. No, pero esta no. No. Yo quiero una. Yo quiero una. Bueno, da igual. Da igual, haremos lo que se tenga que hacer y ya está. Aquí, cosas de estas. Ay, pues no, yo. Bueno, mira, estos son como. Son las arañas estas que vuelan. O sea, que vuelan, que van por aquí. Sí, que. Ostras. La escopeta esta, tío, si es que da igual. Me llevo una mierda de armas. Y esto. Joder. Pues es que la escopeta, ya tenemos una escopeta aquí. O sea, vamos con con las mismas armas dos veces. Y no, no puede ser. No puede ser. Uy, aquí va a haber mucha chicha. Acelerad, anillos exteriores. La secuencia de prueba empezará cuando el arca esté en posición. Ah.
Vale. Toma ya. Vale, estaba intentando ver que creo que tengo que ir por aquí. Muy bien. Qué bien me lo paso. ¡Oh, no! ¡Oh, fuera! Ahí va, me voy de aquí. Me voy de aquí que me van a reventar. ¡Hola, venga, tío! No puede ser. Les estoy flanqueando, no saben ni dónde estoy, tío. Oh, coño, que están aquí. Ah, esto es otra cosa. Pero aquí no hay nada, ¿no? Yo me he metido aquí por el agujero este, pero por aquí no hay nada. Casi me chamusco. No me jodas, tío. Ahí va, que me piño. ¡Ay, ay, ay! Me maté. No quería hacerlo así, por Dios. A ver. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! Vale, ahora sí. Ahora ya sé cómo hacerlo. Arca colocada con éxito en anillos de arma plegadora. Iniciando ensayo. Piloto, los anillos de mi ubicación contienen gran cantidad de energía residual. Este era el destino final del arca. El plan de Anderson indicaba una misión de reconocimiento a corta distancia del centro de los anillos activos. Ostras, tío. ¿Y para dónde quieres que vayamos? Para allá. ¿Y esto? Doctor Jefferson Boyle, registro 1. Parece que siguen adelante con lo del arca. Pese a mis consejos de posponerlo. Pero Marder siempre se sale con la suya. No sé cómo he sobrevivido, pero estoy vivo. Un momento. Probé todas las salidas, pero estoy atrapado. Todo está cerrado. Solo me queda la esperanza. ¿Por qué elegiría un laboratorio subterráneo? ¿Qué puedo decir? Me gusta la arqueología. Pues muy bien, pues allá que voy. ¡Joder! ¡Joder, chaval! ¡Qué movida! Usaron la luna de este planeta como prueba. Esta era solo una jodida prueba. El siguiente será uno de nuestros planetas. Atacarán Armonía.
y han avanzado en el proyecto. Debo llevar los datos a Sara. Bueno, vamos a leer esto. No se mueva el piloto. Podría hablar un poco del valor de la vida. De localizar. La vida humana no tiene valor. Y ahora que tengo esta función, precisaré. La vida humana, hasta cierto punto, es prescindible. Pero nos auto... Esa fue la última grabación del mayor Anderson. Pero imperfectos, y siempre, siempre demoramos recursos. Bueno, es para hacer mierdas de recursos e historias. Cooper, basándome en tu reconocimiento del complejo, creo que tengo un plan. Te veo fuera. Me ves fuera, dice. Mira, aquí hay... Hoy me gustaría hablar un poco del valor de la vida humana. La vida humana. Bueno, tampoco voy a quedar aquí a ver lo que dice. ¡Coño! ¿Y por qué aparece ahora este robot? Mientras que no me ataquen, vamos bien. Vale, pues nos hemos pasado... Nos hemos pasado la pantalla. Y a ver... Pues, ah, coño, estoy idiota. Que ya, digo, ¿qué está pasando? Que no sé, que no sale. Ostras, ostras, ostras. Me cago en todo. Muy bien. Pues mira qué guay. Pues por aquí me salgo. ¡Ostras! Piloto, he localizado los controles para desplegar el puente hasta los anillos. Lo he marcado en tu HUD. O sea, que ahora puedo... Puedo ir a... Parece que tus acciones pasadas han provocado que el resto de los sistemas de seguridad automatizados no sean hostiles en el presente. Ay, que me estáis poniendo fino. Continuar la misión. He marcado los controles del puente de Duhal. Debes extender el puente antes de que la plataforma de pruebas del arma plegadora explote. Joder, qué bien. Vamos a poner Expedition, que es la que mola. Muy bien. Oh, oye, espera.
Vale, hay que ir por aquí. Uy, que me caigo. Conforme a los protocolos de seguridad, iniciando prueba, ahora. Recibido. No permitáis que el intruso llegue al arca bajo ningún concepto. Creo que ya está, ¿no? Oye, ¿y el... ¿Y BT? ¿Dónde está BT? ¿A que BT está aquí en el... ¡Ostras! Que lo puedo perder, tío. O sea, que puedo perder a BT en el... En el pasado, en el futuro. A ver, vamos a poner el Ion, el Ion este. Vale, y si ahora me voy al pasado, pues muy bien. Vale, venga, salimos de aquí. Y voy a probar un poquito las armas que hay. Esto que es como un escudo, ¿no? Chaval. Dios, no, 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 corre, corre. Vete. Al loro, tío. ¿En serio? Qué pasada, tío. Qué pasada. Fijaos cómo está todo parado. La caña, tío, la caña. Así es como debía haber sido el Quantum Break, tío. Escaneado completo. Buen trabajo, piloto. Como descubrió Anderson, IMC pretende destruir el planeta Armonía de la milicia con una versión completa de esta arma. Piloto Cooper, aún nos queda mucho por delante. La flota necesita estos datos. Qué pasada de misión, tío. Cómo mola lo de los saltos en el tiempo. No me esperaba para nada que la campaña fuese tan profunda, o sea, tan así, o sea, es una campaña en condiciones, ¿eh? Madre mía. Estamos Piloto Cooper, Anderson ha muerto, pero podemos completar su misión si restablecemos contacto con la flota. La baliza interestelar de delante nos servirá. ¿Y si no llegamos allí a tiempo? 40 millones de personas en Armonía morirán. Tenemos que hacer llegar esta información a la comandante Sarah Briggs del EER. Sarah Briggs, eso sale en el primer juego. Veo la baliza ahí enfrente. Nada, vete, vámonos. Los escáneres detectan funcionalidad mínima. Quizá necesite reparación. ¿Quién se lo pasa el BT, tío? Precaución, detecto múltiples contactos.
Enemigos confirmados. Los hostigadores parecen programados para atacar la sala de control. Atención, detecto trazas de productos químicos tóxicos en la niebla. Podré con ello. Improbable, piloto. La niebla es letal para la vida orgánica. No podemos continuar la misión si mueres. En la cabina estarás a salvo. Vale, pues aquí estamos en la cabina. Recibiendo control al piloto. Ahí hay un arma nueva. Piloto, detecto fuerzas milicianas dentro de la sala de control. Ahí va. Analiza. Envían una señal de socorro. Conectando. ¡Oye tú, piloto! ¿Nos recibes? Necesitamos que nos eches una mano aquí. Aquí el Capitán Cole del tercer cuerpo de granaderos miliciano. Los hostigadores nos aniquilan. ¡Ayúdanos! Recomiendo eliminar a los hostigadores y después contactar directamente con los fusileros de la milicia. Opción táctica, arrollarlos. Mi armazón de 40 toneladas puede eliminar enemigos pequeños. Mira qué bien. Oye, pero me mola más este arma porque así puedo verlas, puedo disparar a los que no se ven. Y para mí es súper útil esta forma de... Esto ha mejorado nuestra valoración de eficacia de combate. PT-7274 a fuerzas milicianas. Eliminadas todas las amenazas. ¡Nos has salvado el culo! Esos hostigadores no dejaban de llegar. No hubiéramos aguantado mucho más. Abriremos las puertas. Adelante. Ah, bueno, que nos suben. Yo es que he sido más chulo. Capitán, ¿cuál es el estado de la baliza? Alimentación apagada. Hemos perdido todo el control de la baliza. Necesitamos una de estas para poner en marcha el sistema, pero esta no funciona. Nombre, electroherramienta. Función, generar hasta 5 megajulios de energía. Vale, sabemos lo que es. ¿Puedes repararla? No, ya lo intentamos. Los sensores indican que hay otra en la subestación, pero es prácticamente imposible bajar aquí. Este lugar no se construyó para humanos. Entendido. Piloto Cooper, cuidado al moverte por la subestación del complejo. Debes recuperar la electroherramienta. Muy bien. Pues muchas gracias, colega. Suerte. Espero que sobrevivas. Ya hemos perdido demasiados hombres allá abajo. La toma de Demeter supuso una gran victoria. Demeter, tío, es una de las misiones que hay en el modo campaña multijugador que tenía... Que tenía el primer Titanfall. Y bueno, ¡buah! Mola mucho. Me está gustando mucho la campaña. No me esperaba para nada. Pero para nada. Este formato que le han dado. Es la leche. Bueno, vamos a ver. Marvin Delta 73 Zulu, preséntate en el sector Bravo 7. Se nos acaba la munición. Y los soldados. Y todo. Es fantástico tener otra vez a Unión. Después de todo, quizá podamos salir de esto. Tened cuidado, esos hostigadores saldrán de cualquier parte. Estad alerta. El último piloto de nuestra unidad se fue hace unas horas, pero no volvió. Ten cuidado. Vale, pues voy por aquí. Piloto, me he conectado al monitor de tu casco para seguir tu progreso. Si necesitas ayuda, el canal está abierto. Vete, ¿qué les pasa a estas paredes? Escaneando. Circuitos de alimentación expuestos. Evita cualquier contacto físico. Avanza con cuidado. Entendido. Vete, recuérdame qué estoy haciendo aquí. Tu misión es conseguir la electroherramienta. Con ella podremos reiniciar la alimentación de la baliza para reactivarla. Mis escáneres detectan su perfil energético dentro de la subestación. Ah,
Ahí estamos. Muy bien. Este arma mola mucho. Mira. Pues esto no se les mata de un puñetazo, ¿eh? Me mola este arma que hay por aquí. Me gusta, me gusta. Pues sigamos, 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 sigamos. Ya estaba yo dándole a lo de a lo del tiempo este. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? No me he enterado de lo que ha pasado. Voy, 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 voy. Abajo es un laberinto. ¿Hasta dónde llega? Según el escáner, la profundidad máxima es de 300 metros. ¡Oh, 300 metros! ¿Dónde estamos? Según el ordenador de la estación, esta es la red eléctrica de una baliza interestelar de IMC. ¿Qué va a hacer este con la sombra? ¡Ah! Con la electrocamienta. Piloto, al parecer hay un conmutador para controlar la turbina central. Marvin Delta 51 X-Ray, interacción de ciclo. ¡Oh! ¡Oh, lo, 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 lo! Vale, aquí. Aquí hay otra historia de estas. Vale, bueno, 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 bueno. ¡Hasta luego! ¡Ay! ¿Y para dónde? Ahora, ahora tengo un problema. Ahora hay que ir allí. Hay que ir hasta ahí, ¿no? O hasta... No, mira, vamos a hacer una cosa. ¡Ay, ay! ¡Coge el casco! ¡Me cago en todo! Nada, para abajo. ¡Ah, no puede! ¡No puede! ¡No! ¡Salta, cabrón! ¡Salta! ¡Ahora lo he cogido!
Alejo. Joder. Ya está. Coño. Ah, amigo. Activado proceso de refrigerado. Vale, sigamos con la con el arma este rara. Refrigerado de disipador en curso. Qué piñazo. Temperatura del disipador al 75%. Ostras, 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 ostras. Que me voy a pegar aquí un piñazo que flipas. ¿Y ahora para dónde? A ver. Vale, ya. Ya sé para dónde. Ay, 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 ay. Ah, vale, pues nada. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué velocidad, Rocco! ¡Ah! Le he dado a la patada en vez de al botón. Alejo. Impresionante, piloto. Te esperan en la sala de control. Pues nada, vamos para allá. La electroherramienta es lo que necesitamos para avisar a la flota limpia. Uy. No podemos rendirnos, chicos. Ese piloto bajó allí para traernos una electroherramienta. Aún tenemos trabajo. Pues muy bien, muy bien, muy bien. Muy chulo, la verdad. Me está gustando mucho, 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 mucho. Bueno, yo creo que... lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver cómo empieza la siguiente misión. El piloto ha vuelto y eso parece una electroherramienta. Por fin saldremos de este estercolero. Buen trabajo, piloto Cooper. Encenderemos la alimentación para activar la baliza. Vale, pues antes de hacer todo esto, vamos a dejar aquí el capítulo número 5, 6, no sé qué capítulo es, de Titanfall 2 para PC. Así que si os ha gustado, darle a like, suscribiros, compartir, favoritos, seguidme en Twitter, seguidme en mi canal secundario, en Twitch, en Instagram. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!